Hola, hola, buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en esta tarde. Hoy, este día, les traigo una receta de una salsa del árbol con chiles serranos, chiles del árbol y chile jalapeño. Te voy a poner tres diferentes chiles. A lo mejor son muchos chiles porque a nosotros nos gusta muy, muy picosa. A esta salsa, más bien para mi esposo, él se la come, está muy, muy picosa. Pero si ustedes no quieren tanto chile, nomás le ponen los que ustedes gusten. Si yo le estoy poniendo 10 chiles, ustedes le ponen 2, 3 del árbol, 2 del serrano y 1 jalapeño, como ustedes gusten. Yo estoy usando chile serrano, 2 chiles jalapeños y 2 puños de chile del árbol, mitad de cebolla, 3 dientes de ajo y son 5 tomatillos o tomate verde, como ustedes lo conozcan. Y yo ya los pelené, ya los lavé, todo está ya muy limpiecito, lavado. Miren, mis ajos ya están pelonados. El tomatillo ya lo lavé, lo peloné también. Al chile yo le corto el pezón, ¿sí? Para que esté todo listo. Este también ya está lavado. Lo dejan secarse para que no. O lo pueden lavar y echarle así, como ustedes gusten. Yo lo sequé porque lo lavé temprano, entonces ahorita ya está seco. Y aquí tengo mi olla, mi sartén, como le gusten llamar, con agua. No le eché mucha agua, nomás tiene como hasta aquí de agua, mitad. Voy a poner mis 5 tomatillos, mi chile serrano. Y mi chile jalapeño. Mi chile del árbol. Como les digo, si es mucho chile, no le echen todo porque si sí les va a salir muy picosa. Si no comen mucho el chile, nomás échenle unos 5 chilitos del árbol, 5 serranos, 1 jalapeño. No le echen tanto. Y mi ajo y mi cebolla. Y todo eso se va a cocer, lo vamos a poner a cocer por unos 15-20 minutos. Y ahí lo vamos a dejar hasta que se cosa. Ahorita les enseño el siguiente paso. Ya cuando estén cocidos mis chiles, ahorita les enseño lo que sigue. Ok, ahora seguimos. Ya se cocieron los chiles. Y ahora miren, ya están listos, ya los puse aquí, ya puse mis chiles, estamos esperando que se cocieran, so ya están listos, ya se cocieron. Ya puse todo junto y lo vamos a echar cilantro. Yo le eché un puñito, se les hace mucho, pues no le echen tanto. Yo porque voy a hacer mucha salsa, se le puse bastantito y la sal, eso es todo lo que nos faltaba ya. Y también no, échenle al gusto. Si le falta, yo después le echo más. No le quiero echar mucho porque se me puede hacer salado. So, ya está. Lo cerramos. Ok, eso es todo, sí, ya lo vaciamos, ya lo molimos, ahora hay que vaciarlo. Está riquísimo, está bien picoso, pero está bien bueno. Esta es una salsita del árbol con chile jalapeño y serrano. So, imagínense cómo van a estar. Bien picoso, pero bien rico. Bueno, eso es todo. Esta es una receta bien fácil de hacer. Una salsita para unos taquitos. Lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten. Y pues muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme a ver este video. Y les invito a que se suscriban, a que...